Bienvenidos, primeras impresiones, Cardshank. Vamos a ver qué tal. Se jugó mejor con mando. Me lo dices ahora, hijo de puta. Te gustan los desafíos, ¿eh? Un jugador, el tramposo, adéntrate en el mundo de apuestas y que solo prospera la élite. La muerte es permanente en este modo. No vamos a jugar como un jugador. Y ya está. Mi querido jugador, es con la máxima diligencia que he de advertirte contra los peligros de este juego. Te enseñaré secretos que podrían convertirte tanto en un mendigo como en un rey. Está basado en las memorias mudas, un peligroso manuscrito que desenterré en mi amada librería en 9 Rue Blanche. Ten cuidado al avanzar a través de los fatídicos eventos y al desentrañar el destino de la reina olvidada. Es aquí, y es que aquí se esconde la labor del diablo, que será el Joker, ¿verdad? Increíble. Tremendo juego. Todo comenzó una mañana brumosa en 1974 cerca de Pau, en el sur de Francia. Hola, muchacho, ven aquí. ¿Ha tenido su majestad una buena siesta? Me importa un pimiento. Ya están llegando los clientes. Ponte a trabajar. Lo primero, pet the dog. Because this is the internet. ¿Qué haces ahí tan inquieto como pez fuera del agua? Si estás a punto de que te dé uno de tus ataques, será mejor que te asegures de que mis clientes no lo vean. Vamos, chaval, necesitas ganarte el pan. Ese es mi chico. Ahora haz tu trabajo. Tú, muchacho, ven, sírveme algo de beber. Muy poco. Un poco más, por favor, que tengo sed. Bien servido. Es la copa llena, vale. Muchas gracias, muchacho. Ahora, ¿por qué no me haces compañía? Toma asiento. Es así, ya está bien. No puedo evitar notar que tu patrona es más bien áspera contigo. No puedes hablar. Soy mudo. No puedes, fascinante. Indudablemente está relacionado con esas convulsiones que menciona tu patrona tan cariñosamente. Los antiguos griegos creían que las personas como tú poseían habilidades proféticas. Tiene epilepsia, pero ¿cómo puede derivar la epilepsia en mudez? No es arte de tonterías, en mi opinión. De cualquier modo, te me antojas como un tipo inteligente. ¿Te gustaría ganar un poco de dinero extra? Sí. Eso solo puede significar que sí. Escucha atentamente, aunque hay posibilidad de ganar dinero, también hay mucho de pe que perder. Voy a jugar una partida de cartas esta noche y voy a ganar. Gracias a ti. Pero antes de explicarte mi plan, tengo una pregunta. ¿Conoces los palos de la baraja? Sí. Claro. Al meollo, pues. Nos servirás vino a medida que jugamos y espiarás las cartas de mi adversario. Luego me indicarás la mejor baza de su mano, sea cual sea el palo que más tiene. Pero ¿cómo lo indicarás? Ya sé. Después de servir el vino, cogerás tu trapo. Limpiarás la mesa con un movimiento particular correspondiente a cada palo. Espero que esto vaya cobrando sentido para ti. Sí. Ok. Hablaremos de los movimientos de limpieza con los que puedes hacerme la seña. Corazones. En sentido de las agujas del reloj. Ok. Si mejor baza son las picas, en sentido contrario, ¿no? Mayoría de diamantes en línea recta. Ah, es así.
Limpia la mesa de lado a lado. O sea, así es, así diamantes, así corazones y así picas. Vale, ok. Excelente, parece que lo vas pillando. Te he dado mucha información, lo sé, pero probamos en el siguiente truco. Sí. Ana, intenta espiar por encima de mi hombro mientras sirves un vaso. Cuando hayas visto mi mano, me indicas la mejor baza. ¿Listo para intentarlo? Hostia, pero yo no la he visto. No, no es así, muchachos. Recuerda que tienes que indicar el palo que predomina en la mano. Intentémoslo de nuevo. Supongo que me tengo que inclinar. No entiendo bien. Funciona bien este juego. Corazones. Para lo correcto. No va a salir bien, ¿eh? Bien hecho, muchachos. Parece que tenemos un plan. La botella de Cahors. 1 de 28, ¿sabes? Entiendo que has practicado lo suficiente. Vamos a repetir. Corazones. Vale, con que suelte creo que funciona. A ver un segundo. Voy a hacer una pequeña prueba. Diamantes. Así. ¿Cómo? Son picas. Corazones, picas. Vale, sí, vamos a seguir adelante. ¿Dónde ha ido el caballero que estaba en esta mesa? No ha pagado su vino, tendré que descontarlo de tu salario. Vaya. Qué tricky el tío. Me la jugó, ¿eh? Esa misma noche. Bueno, más tarde ese mismo día. Esta noche estoy de suerte. Vos, sin embargo, probablemente moriréis pronto. El ahorco de Varicela. Se dependerá de si me uno a tus principios o tu mismísima amante. Tened cuidado, caballero. Mis disculpas, estaba de WhatsApp. Dejad que te invite a otra copa. ¿Cuánto quieres apostar? ¿Qué tal? ¿5 libras? Recordatorio, ¿sufres de pánico escénico? Siempre puedes acudir a la sección de recordatorios si necesitas repasar alguna técnica. Corazones. Que sería en sentido de las agujas del reloj. ¿Qué? ¿Cómo habéis hecho eso? La suerte del principiante, mi buen amigo. Otro trago y se te habrá olvidado todo. Vale. Otra vez corazones. Increíble. Increíble juego.
Cambias el gesto de la cara. Ese tipo de contratiempos le puede pasar a cualquiera, mi buen amigo. Ayer mismo perdí una fortuna. ¿Sabes lo que hice? Me tomé un par de tragos. Permíteme. Otra vez. Jovenzuelo, la fortuna me acompaña. Creo que merezco otro trago antes de seguir jugando. ¿Serías tan amable rellenar mi copa? Vamos, muchacho, no te vas a morir por llenarme el vaso. Hasta que diga basta. Has jugado bien las primeras rondas, muchacho. Pero si te fijas en nuestro oponente, verás que empieza a mosquearse. Ha mirado tu tutorial. Me temo que no pasará mucho tiempo antes de que se canse. Y ahí ya, tomar por culo. Maldita sea, nos han pillado. Oye, ¿qué andáis los dos susurrando por ahí? A mí nadie me engaña. ¿O no? Sacó su pistolón. ¿Va a matar a alguien? La patrona. Se cargó a la patrona. Esto es lamentable. Perdóname, muchacho, me deja llevar un poco. La ley pronto se nos echará encima. Tenemos que irnos ahora. Ese odioso tipejo parece haber dejado su bolsa. Qué descuidado. El Comte, capítulo 1. Creo firmemente que solo hay que preocuparse por las cosas sobre las que tenemos control. Y no tenemos control ninguno sobre esta embarcación, por lo tanto, no debemos preocuparnos. El Comte Saint-Germain. Campamento de los Cascarots. Aquí en Francia, a la mañana siguiente. Está interesante. Ireneo, amigo mío. ¿Oyes lo que dice la brisa? El susurro de las hojas y el murmullo del arroyo cercano. Sí. Nuestro buen amigo el Comte ha llegado. La verdad que artísticamente es bastante curioso. Nos detenemos aquí por un tiempo. ¿Por qué? El caballero que mata a tu patrona es el coronel Gabriel. Y está al mando del régimen Bearn. No tardará mucho tiempo en acusarte de asesinato. ¿Qué? Me temo que eres la cabeza turco perfecto. Tu animosidad con la difunta está a la orden del día. Eres pobre, joven y mudo. Y huiste de la escena del crimen con un conocido ladrón. Yo. Pero no te preocupes, aquí estamos a salvo. Este es el campamento de los Cascarots. Son amigos, no hablan. Y como todos los gitanos de Francia, cayeron en el olvido. Son invisibles, un poco como tú. Ok. Siéntete como en tu propia casa, tengo que hablar con el mago. Hablaremos con este señor o algo así. O ser amables. ¿Has terminado de poner caras? Mejor para ti, mejor para ti. Así que es la nueva mascota de nuestro querido Comte de Saint-Germain. No, no hace falta que contestes. Mi nombre es Ireneo Funes, tramposo y humilde artista de las sombras. Engaña al prójimo por dinero y aventura. ¿Te gustaría aprender magia? Aceptar. Sabía que ibas a decir eso. ¿Me va a enseñar un truco? Se llama Encuentra a la dama. Durante la guerra de los 100 años, un lord inglés perdió todas sus propiedades jugando a este juego. Lo cual es algo muy inglés. Luego se tiró por los alcantilados blancos de Dover. Lo cual es algo muy francés. Entonces fíjate bien, ¿ves la reina aquí? Sí. La pondré aquí. Ahora sigue la reina cerca con tu mirada. Enséñame dónde está la reina. Aquí. Lo has pillado. La suerte es importante. Cuando coge la reina, en vez de tirar la carta que está debajo, tira la de arriba.
Por eso sabía que estaba ahí la reina. Este ya me lo conocía. Es el truco de los trileros. La suerte es importante, pero no dependas de ella. De todos modos, parece que lo has entendido todo. Ve a enseñárselo al mago. Oye, sí, tú. No hay nadie más aquí. Vuelve. ¿Qué coño quiere? ¿De verdad creíste que el secreto en encontrar a la dama era agitar los brazos como un bobo? Me preocupa el juicio de Comte hoy en día. Habrías pasado por idiota, pero supongo que no podemos darnos el lujo de la mala imagen. Te mostraré cómo funciona de verdad. Empieza por darle la vuelta a las cartas. Bien, recógela. O sea, el juego está programado para que tú no entiendas desde un principio cómo funciona el truco, ¿eh? Recógelas todas y enséñamelas. Vaya, para. Esto es un espectáculo, ¿entiendes? Eso significa que todo tiene que tener el ritmo adecuado. Demasiado rápido y la gente no querrá apostar. Demasiado lento y sabrán que se trata de un truco. Mantén el ritmo y vamos a intentarlo de nuevo. A ver. Vale, ahora la parte importante, el secreto que hace que funcione. Puedes jugar limpio y sacar la reina, o engañar y sacar la carta que está detrás de ella. ¿Qué elegiste? No, no me lo digas, está bien. Esta es la parte divertida, mezclarás, pero ten cuidado de mantener un buen ritmo. Muy bien, ahora tómate tu tiempo e intercambia dos cartas, haz que parezca casual. Excelente, me toca elegir. Vaya. Muy bien, ni siquiera te voy a hacer trampa. Creo que ya estás listo. Encuentra a la dama. Y esos también son trucos que voy a tener que aplicar más adelante. O sea, luego tú ten en cuenta, voy a tener que tener 20. Al final tienes 28 trucos al mismo tiempo que aplicar. Creo que no al mismo tiempo, pero. Joder, no veas. MacGregor anda probablemente detrás de ti. Bueno, no fue la mano incierta de la fortuna la que me puso en este agujero. Me alegra que sepas apreciar mi hospitalidad. Al menos huele mejor que Versalles. Entra, muchacho, te estaba esperando. Sí, ven, te presento al mago. Esperaré fuera. Me va a enseñar otro truco este señor. El Comte cree que tienes ciertas habilidades. Engáñame. Vale. Vaya, magnífico. Ya es hora de que te demuestre un truco. Te voy a enseñar a leer la mente del oponente. Te lo demostraré ahora mismo. De hecho, estoy tan seguro de mis habilidades que apostaré 40 monedas. Lo tomaré como un sí. Elijo una carta, cualquier carta del montón, y colócala encima. Acuérdate cuál elegiste. El as de picas. Bien, la carta que elegiste está arriba, ¿la recuerdas? Sí. Excelente, ahora elige un número, digamos entre el 2 y el 5. 2. Ahora fíjate en esto, voy a barajar el montón y luego voy a cortarlo. Abracadabra, sé dónde se encuentra tu carta en el montón. ¿Recuerdas el número que elegiste? Mira. 1. Según el número que elegiste, la siguiente debe ser tu carta. 2. ¿Esa es tu carta? Sí. Bien, porque de ninguna manera me quedo yo sin mis monedas por esto. Y relájate. No me des nada. El comte me habló de tus orígenes. Puedo ver esa mirada en tus ojos. Es siempre la misma. ¿Quieres saber cómo lo hice? Estoy por la labor de explicártelo, ya que se te dio tan bien jugar a Encuentra a la Dama. Bien, entonces he elegido mi carta, el as de diamantes, y la he colocado sobre la baraja. De momento mantengamos las cosas simples. Elegí el número 1.
Eso significa que todo lo que tenemos que hacer es mantener el as en la parte superior. Veamos lo que pasa si empezamos a barajar. Según empezamos a mezclar las cartas, podemos controlar el as. Pero si seguimos barajando, rápidamente perdemos la pista. Vamos a recolocar la baraja y a ver qué podemos hacer diferente. Comienza a mezclar de nuevo, pero deja caer solo un grupo de cartas una vez. Ahora sabemos que el as está en la parte superior de la baraja, en nuestra mano inferior. Pero si seguimos mezclando lo perderemos. Supongo que te estarás preguntando cómo puede seguir tu carta al cortar y mezclar la baraja. Haces bien en sospechar. El truco es poner un marcador junto a nuestra carta para que podamos encontrarla más tarde, incluso después de mezclar más. Esto se consigue poniendo una carta en el montón y sacándola ligeramente. Este truco se llama In-Job. Acuérdate bien, muchacho. Eso es. Ahora puedes mezclar el resto sin preocuparte por perder el as. Ok. Excelente. Ahora sabemos dónde está el as. Pero lo que queríamos es la parte de arriba, no en medio. Así que ahora que ahí es donde entra el corte. Puedes buscar la carta en In-Job con los dedos y cortar la baraja por ahí. La carta inmediatamente debajo sería nuestro as, ¿te acuerdas? Así, al juntar los dos montones, volverá a estar en la parte superior de la baraja. ¿Pero por qué confiar en mí? Dejamos que las cartas hablen por sí mismas. Voilà. Como parte de magia, el as de diamantes está de nuevo en la parte superior de la baraja. Veamos si lo has entendido. Intenta barajar y cortar, asegurándote que el as vuelva a estar en la parte superior al final. Cortamos. Y Young. Barajamos. Barajamos. Y barajamos. Pum. Cortamos. Y ya está. Ese parece el as de diamantes, bien hecho. ¿Te gustaría practicar un poco más? No, vamos a ir adelante, ¿no? Bien. Vamos a aumentar la dificultad de este truco entonces. Piensa en lo que ya hemos aprendido. Al final del truco queremos el as en la parte superior de la baraja. Y por supuesto, sacamos algunas cartas y el as es el que sale primero. Pero el verdadero truco es un poco más impresionante. Dejarás que sea el otro quien elija la posición del as. Ya ves, muchacho, darle a la víctima la sensación de que tiene el control es la clave para pillarla por sorpresa. Entonces, con eso en mente, imagina que soy tu marca y que elijo el número 4. Necesitas marcar el as con otras 3 cartas. Eso significa que cuando saques el as no será la primera carta, sino la cuarta. Te enseño cómo añadir esas cartas mientras barajas. Vamos a empezar como lo hicimos antes. Barajamos unas cartas, más una vez como antes, mezclamos. Ahora, antes de hacer el In-Job, necesitamos colocar el as en la posición correcta. Saca 3 cartas más, de una en una. Una. Dos. Tres. Excelente. Ahora crea una marca colocando la siguiente carta en In-Job. In-Job. Ya todo lo que tenemos, nos queda por hacer es barajar las cartas restantes y por último cortar. Perfecto. Me pareció todo correcto. Veamos, ¿te parece? Una, dos, tres y cuatro. Ahí están las de diamantes en cuarta posición, tal como era de esperar. Un trabajo impresionante. Ahora, antes de que salgas corriendo para impresionar a todos con tu nuevo truco, presta atención a lo que te voy a decir. No hay nada más vergonzoso que fallar un truco de magia, así pues, sigue practicando. Recuerda, yo elijo donde quiero que acabe mi carta. Y ni yo ni nadie, a quien le muestres esto, elegirá el número 4 solo porque tú te lo has aprendido así. Así que presta atención a qué número se elige y traslada la carta tanto como corresponda. Voy a elegir el número 4. Vale, cortamos una vez. Ah,
Ahora sabemos que el as está ahí. Ponemos una, dos, tres y cuatro. Y Young. Y barajamos. Ya todas las veces. Y ahora veamos. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Ay! Increíble. El as de diamante exactamente donde lo querías. Bien hecho. ¿Te gustaría practicar de nuevo? No, seguimos adelante. Muy bien. Parece que sabes lo que estás haciendo. Eres un aprendiz rápido. El comte se ha lucido. Increíble. ¿Has engañado al mago? En efecto. Espero que no hayas renunciado a tu alma cuando me ha costado tanto conseguirla. Así que ahora eres parte de la familia. Aquí compartimos todo, incluyendo nuestras ganancias. Todo lo que donamos al campamento recibirá buen uso. Es como un banco para pobres. Apoyamos a los ancianos y a los que ya no pueden trabajar más, como Ireneo. Además, espero que un día podamos usar ese dinero para cambiar las cosas de verdad en este país. Yo daré 20 monedas. La mitad del dinero es tuyo para gastar como quieras. Te agradeceríamos que pudieras aflojar algo para nuestra causa. Vale. Todos donamos lo que podemos. Gracias. No sabemos nada más que hacer aquí. Deberíamos movernos. En el diario encontrarás un registro de aventuras. Ok, posada, mansión, café del parlamento. O sea que voy moviéndome por sitios, se encuentra gente. Nos dirigimos a Toulouse, una ciudad al borde del frenesí histérico, en el mejor lugar para obtener ganancias. ¿Por qué? Escuché que un comerciante protestante mató a su propio hijo para evitar que se convirtiese en el catolicismo. Los mojigatos se escandalizan, las gentes se cabrean, la nobleza calla suspicaz. En cuanto a los planes, la cosa está bastante cruda, pero hay que dar crédito a una cierta eficacia gala. El juicio comienza mañana. La ciudad entera está abarrotada y distraída. No podemos dejar pasar esta oportunidad. Necesitas, antes de pasar a nuestra próxima estrategia, que te recuerde los valores de cada carta. J, Kuka, As. No. Bien. El mago te enseña una técnica que te permite mantener y desplazar un grupo de cartas, ¿no? Sí. Aunque te has adquirido una base sólida con la que trabajar, la técnica en sí tiene algunas carencias. Juguetear con la baraja en la mesa es demasiado arriesgado. Entonces, ¿de qué otra manera podemos recolocar la baraja? ¿Cómo? Usarás lo que yo llamo la cosecha completa. La idea es recoger las cartas de la mesa para que acaben favorablemente en la parte superior de la baraja. Visualiza en tu mente cómo saldrán las cartas si eres el repartidor. Como estoy sentado a tu derecha, seré el último. Así que, ¿dónde...? ¿Cómo estoy sentado a tu derecha? Pero si es a la izquierda. Ser el último, ahí es donde queremos que las cartas de más valor. Recoge los montones de cartas en el orden que garantice que sea yo quien acabe con las cartas de más valor. Perfecto. Estoy seguro de que me tocará una buena carta cuando repartas. Lo estás haciendo bien, muchacho. Pero en la práctica la cosa será un poco más compleja. Habrá muchas más cartas sobre la mesa y yo soy un tipo codicioso. Esta vez asegúrate de conseguir las tres mejores cartas. ¿Cómo se supone que quiere que haga esto?
Tres ases le he dado. Bien hecho, muchacho. ¿Te gustaría pasar a la siguiente parte del plan? Siguiente parte. Es fácil, simplemente con que vayas contando y ya está. Si vas contando de un lado para otro, si recoges de la izquierda a la derecha, pues así, ya está. Imagina que acabas de recoger las cartas de la mesa. Bien. Piensa en cómo están distribuidas y en cómo sería repartirlo. Me repartirás cada carta a carta. Gracias a ti, las mías serán las cartas más altas. Pero por supuesto, no podemos empezar a repartir todavía. Primero tenemos que trabajar. O al menos hacer como que barajamos. Permíteme presentarte el arte de la baraja descuidada. Echa unas pocas cartas hacia abajo. No dejes atrás tu grupo de cartas. Nuestro montón favorable está ahora en la parte de abajo y las cartas siguen estando colocadas. El resto de las cartas se acumularán en la parte superior. En un momento dado, queremos llevar las cartas ordenadas a la parte superior sin descolocarlas. Para ello, tenemos que marcar el lugar donde se encuentra la baraja. Una carta sobresaliendo de la baraja debería ser suficiente. Esta es la técnica Li Jong, ¿ok? Supongo que todo esto te resulta familiar, sí. Es que el mago te enseñó bien, ¿vale? Un Yong. Bien hecho. Ahora pon el resto de las cartas en la parte superior. Esto hace que parezca que barajas de verdad. Bien, ahora me deberías ofrecer la baraja para que corte, ya que somos unos jugadores muy justos y honorables. Mira cómo uso mis dedos para encontrar tu carta en Yong. Luego puedes combinar las cartas colocando el montón de abajo en la parte superior. Ya está, nuestras cartas ordenadas están listas para ser repartidas. Un trabajo impresionante. Entonces, ¿entiendes el plan, muchacho? Reúne las cartas deshechas en un orden que garantice un reparto favorable. Luego, haz como que barajas antes de ofrecerme el montón para cortar. Déjame repartir algunas cartas en la mesa para que puedas practicar. Vale, sería en tercera posición, entonces. Vamos a dar un rey. Otro as. 1, 2, 3. Ahora debería cortar. Hago un Yong. Y ya está. Perfecto. Increíble. La mano descuidada. 3 de 28. Hemos aprendido otra cosa. Podemos recogernos y descansar antes de nuestra llegada, si lo prefieres. Vale, ¿no? Descansemos. Excelente. Voy a buscar mi pluma y así podrás mostrarme tus vocales. Veo el Capitolio. Ya hemos llegado. Recuerda que nos jugamos mucho, muchachos. No podemos ser descubiertos. Café del Parlamento, Toulouse, Francia, una hora después. Pero, ¿estáis haciendo trampas? Por favor, no pongáis esa cara. Señor, ¿puedo explicar? Estoy encantadísimo de haberos conocido. ¿Lo estáis? La nobleza está llena de tramposos y fulleros, pero la mayoría son aficionados. Los verdaderos estafadores son una rareza, y con razón. Voltaire, ven aquí a conocer a estos caballeros. ¿Qué ocurre, mi joven amigo? No ves que ando demasiado ocupado para tus juegos. Estos hombres son estafadores de los profesionales. ¿Estafadores, dices? Almas realmente corruptas, fascinante. Monsieur Voltaire, con todos mis respetos, discrepo.
Tan solo revelamos a los hombres su miedo justificado a las cartas y al juego, y a cambio recibimos honorarios por este humilde servicio. Parece una concepción bastante elástica de la virtud y la moral. ¿Deberíamos jugar para ilustrar vuestra lógica? Uy, sí, por favor, burlad de nuevo. Claro, lo que voy a tener es tiempo, ¿verdad? Supongo. Efectivamente. Dos. En este caso me interesaría una reina. Vale. La verdad es que no os vi hacer ningún truco. ¿Y tú voltear? No, no los vi. Pero también es cierto que ganaste esta ronda, amigo mío. Truco más cruel del diablo es hacerse pasar por un ángel. Hostia, pero ¿cómo lo he hecho mal? No entiendo nada. Ya decía yo. No vi nada, sois muy buenos. ¿Puedo haceros una pregunta, por favor? No os reprimáis. ¿Jugáis para ganar dinero o solo por el mero placer de engañar a los oponentes? Ni lo uno ni lo otro. Cada juego, ¿qué juego? No es más que un grano de arena del castillo que estoy construyendo. Cada truco es la pieza de un puzzle más grande. Juego paciente, lentamente, hasta que un día pueda engañar al sol. Como veis, como vos, me sigue de voltea, letra a letra, idea a idea. Hasta que el mundo entero cambie. Madre mía, o lo hago bien o no nos sale esto, ¿eh? Hostia, no he cortado bien, ¿verdad? Me temo que este pequeño experimento se está volviendo demasiado costoso para mi bolsillo. He de volver a mi escritura. Gracias, caballeros. Ha sido muy revelador. Muere ganas por ver el sol enfurecido. Bien. Hemos ganado, entonces. ¿Y esto? ¿Qué significará? Voy a tener que haber ido primero a la posada. Nos vamos a esta posada para divertirnos, por supuesto. No cuando hay monedas en juego. Ese simple truco que usamos en la taberna no nos funcionará. ¿Qué te parece si esta vez te sentarás en la mesa? Vale. Veo que ya tienes sed de juego. No jugarás para ganar, por supuesto, sino para ayudar, mami. Al igual que la última vez, necesito que me indiques todo lo que puedas de las cartas de mi oponente. Dudo que nos topemos con alguien tan borracho como antes, así que necesitaré mejor información si es que queremos ganar. Tendrás que comunicarme el palo y el valor de la mejor carta de nuestro oponente, eso será suficiente para inclinar la balanza. La forma en que sostienes tus cartas y cómo las juegas me lo dirá todo. A esta señal lo llamo pellizca y suelta. Vamos a empezar por los tréboles. Saca una carta de tu mano sosteniendo tres dedos en el aire.
Muy bien. Para corazones, usted la carta con dos dedos en el aire. Trébol corazón. Vale, creo que estoy seguro que ya sabes por dónde va la cosa. Un dedo en el aire para las picas. Vale, menos mal que visualmente el juego esto luego te lo acaba indicando, porque si no, no me acuerdo ninguna. Pasamos a cómo indicar el valor de las cartas. O revisamos otra vez cómo indicar el palo. Seguir adelante. Excelente. La forma en la que colocas una carta me indicará su valor. A los ases, levanta la carta hasta el punto más alto hasta dejarla caer en la mesa. Para los reyes, muéstrame un gobernante estentóreo avanzado hacia adelante y colocando la carta en el centro de la mesa. Acá, QJ, ¿no? Ahora, para las reinas, trata sobre una. Bájala suavemente. Vale, esto es fácil. Y la J, échala para atrás, ¿no? Hacia atrás, antes de lanzar. Efectivamente. Bien hecho, ¿te gustaría? Nah, lo he entendido. Supongo que te estás preguntando cómo vas a echar un ojo a la mano de nuestro oponente si está sentado a la mesa. ¿Alguna idea? Vos. En efecto, no puedes servir el vino cuando eres un cliente. La responsabilidad descansará sobre mis hombros. Repartiré de tal manera que puedas ojear las cartas. Imprime en tu memoria la carta de más valor que se reparta. No olvides de qué palo es. Si el pringado tiene suerte y recibe dos cartas buenas del mismo valor, pero de palos diferentes, cualquiera de las dos cartas valdrá. A esta técnica la llamo mano indiscreta. Vamos a practicar. La J de corazones. Y ahora para atrás. Parece que tenemos un plan. Vale, mano indiscreta. Esto creo que lo puedo hacer bien. ¿Podemos repasarlo de nuevo? No, vamos a descansar, llegamos y ya está. Porque caligrafía nos ayudará a pasar el tiempo. Ahora bien, déjame que encuentre mi pluma. Está interesante. Aurillac, Francia, más tarde ese mismo día. Ya sabemos por experiencia pasada que esta posada es un terreno fructífero para el juego. Fíjate en el hombre de rojo sentado allí con sus mejores galas. Vamos a desplumarlo. Quédate aquí hasta que yo me haya sentado. Porque hay como miasma en el aire. Parecéis más aburrido que una ostra, mi joven amigo. Creo que conozco la cura perfecta para esa dolencia. Espero que no seáis médico. Puede que esté aburrido, pero no soy un suicida. Solo administro la emoción en su forma más dulce, una buena partida de cartas. Ese es un remedio con el que mis ánimos pueden estar de acuerdo. Por favor, tomad asiento. Vale. Ya empezamos con 10. 6 de tréboles. Reina de tréboles. Vale, pues la carta más alta es tréboles y la reina. Esta medicina me está sentando mal, Comte. Quedaos otra ronda, joven paciente. No os dolerá en absoluto. Siete de picas. Reina de diamantes. Reina de tréboles, ok. Increíble.
De nuevo una implacable derrota. Tenéis un trato horrible con los pacientes, Comte. Solo a través del sufrimiento nos sentimos vivos. Sacar un poquito más. Dos. Ocho de picas. Siete de diamantes. Cinco de diamantes. As de tréboles. Vaya, no puedo hacer una apuesta a la próxima ronda. Vuestro tratamiento fue caro, pero ha sido bien recibido. Se podría decir que una partida de cartas al día mantiene al médico en la lejanía. Es mejor que comer fruta. Estoy totalmente de acuerdo, amigo mío. La fruta solo funciona si os da bien lanzársela al médico. Gracias, Messi. Seré un buen paciente y seguiré vuestra receta al pie de la letra. Y me queda entonces la mansión... Vaya, vaya. Nos dirigimos a la mansión de la baronesa de Beauregard. Tiene la mirada, la risa y el aliento de un caballo. Ahora bien, nunca debes burlarte de una dama, especialmente de una rica. Ni hace falta decir que la visitamos por su fortuna, no por su compañía. Pondremos en práctica el truco que inventamos en el cuchitril de tu ama. ¿Recuerdas cómo usabas un trapo para indicar el palo? Vayamos un poco más lejos. Como mozo a mi servicio, podrás servir bebidas a todos los que estén sentados a la mesa. Y debido a mi ampliamente conocido meticulosidad, tanta limpieza no levantará sospecha. Puedo jugar de forma agresiva si conozco el recuento exacto de la mejor baza a mi oponente. Para comunicar el recuento simplemente repite la señal de ese palo sin interrupción. Vamos a intentarlo. Muéstrame lo que harías para señalar dos tréboles. Coño, lo que le cuesta. Probablemente... Probemos tres corazones. Ahora muéstrame cuatro picas. No, una, dos, tres y cuatro. Bueno, parece que has pillado la idea. Vemos cómo espiarías mis cartas o repasamos eso otra vez. No sé, ir adelante. Excelente. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco picas tiene. Bien hecho, no fue tan difícil, ¿verdad? Aún así, podemos repasarlo de nuevo si lo deseas. Nada, seguir adelante. No hay falta darse de cabezas contra la pared. Propongo que nos saltemos el ensayo de hoy y repasemos las declinaciones de los verbos. Pero antes de guardar las cartas, estoy preparando una pequeña sorpresa para multiplicar nuestras ganancias al final de la partida. Un impromptu, por así decirlo. Permíteme enseñarte la técnica final de la noche. La doy el nombre de carta con orejas de perro. Deslizaré una segunda baraja en tu bolsillo mientras sirves mi bebida. Llévatela a otra sala, encuentra unas y dóblale una esquina, como si estuvieses marcando la página de un libro. La siguiente vez que sirvas mi bebida, cogeré la segunda baraja. Sigue mis instrucciones y todo irá bien. Practiquemos una vez. Ah, que no es hacia abajo. Es hacia el lado. Me cago en la puta, ahora sí que es fácil, coño. Y haciendo hacia abajo, claro, bien hecho. Vale, la botella de Burdeos. Confío en mí, muchacho. Todo cobrará sentido a su debido tiempo. Mi táctica será mucho más convincente si te mantenemos oculto. ¿Te gustaría practicar más? Seguir adelante. Muy bien. Entonces, es hora de practicar esas declinaciones verbales.
Recuerda, sigue mis instrucciones y todo saldrá bien. ¿Te acuerdas? Puede que salga mal y nos maten y muramos. Palio en Francia más tarde, ese mismo día. Claro, supongo que ese es el modo hardcore, ¿no? Pero si te pillan, te matan. Adiós. Oh no, la cara a caballo. Hija puta. Mi querido conde, aquí en mi humilde hogar, pequeño sinvergüenza, rondáis como un colibrí, no soy suficiente flor para vos. Desafortunadamente, estar cerca de vos me convierte en un imbécil sin remedio. ¿Vais a jugar como un imbécil esta noche? Me muero de ganas por verlo. Podéis hacer de mí lo que queráis, como siempre. Ah, no se puede apostar más. Son tres corazones. Ronda ganada. Bien jugado, conte. Creí que os ganaría. La suerte del príncipe Atequia, barones. ¿Me recordáis al encantador MacGregor, el asesor del rey? He ido a hablar de él. Un tipo ocupado, con muchos intereses en el nuevo mundo. También conoce mucho de los secretos del rey. Por favor, contadme. No sabría qué pasa con los eventos de las 12 botellas de leche. Si volvéis a ganar, conte. Pensaba servirnos el vino con una botella vacía. Voy a buscar otra sala. A que tengo que hacer lo de los ases. No veas cómo sube lo de la baronesa. Dos picas. Mi juego conte. Creí que os ganaría. Me debéis un secreto, varones. Las 12 botellas de leche, ¿verdad? Soy todo oídos. A MacGregor no le gustaría que fuera contando las historias del rey. Deberías visitar a mi viejo amigo Aramitz, el mosquetero. Él estaba allí, ya sabéis. ¿En las 12 botellas de leche? Es un secreto. Juguemos otra vez. 80 monedas vamos a apostar. Diamantes. Ya no he visto cuántos diamantes eran. Mierda, he perdido la ronda. Parece que esta vez os he superado, conte. Ahora, si me disculpáis, he de retirarme. Hostia, qué putada, qué cagada. Es estresante, ¿eh? Llega un momento en el que no veas. Se complica la historia. Tenéis un aspecto peculiar esta mañana, peculiar. La belleza oscura de un héroe clásico en un antiguo romance. Dime, ¿qué puedo hacer por ti? General, el Comte y tú habéis aportado 30 a nuestra causa. Muy generoso por tu parte y por parte del Comte. ¿Dar dinero? Donemos. El conde no debería ser el único que dona a nuestra causa. Hablas de él como si fueras un santo y es un reconocido canalla.
¿Estás listo para marcharte? No. Vale, de momento pues vamos a dejarlo por aquí, pero ya es un poco tarde. Porque no sé si esto se guardará o qué hostias. Pero bueno, en fin. Dejémoslo por aquí. Y ya está. Así que yo me voy a ir despidiendo, gente. Hemos probado Karshank, primeras impresiones. Veré a ver si más adelante haremos una serie de esto o lo que sea, la verdad. Está guay, pero es mucha presión ahora mismo. Igualmente, a todos, muchísimas gracias por haber visto este maravilloso directo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Así que adiós. Chao.